Brutal, brutal, dime los carlitos. A ganas! por poquito. Buenos días a todos. En el momento que estoy haciendo esto, es las 5 y 1, eh, o 5 y 1 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Un calor tremendo en Nueva York. Vamos con las noticias. Estrategias tanto de Vince como de Tony Khan, de AEW, en esta guerra que se ha convertido como un juego de ajedrez. Vince está sacrificando a NXT, lo tiene como para detener cualquier incremento eh, del producto Dynamite de NXT. Lo sabemos todos, es la guerra de los miércoles en la noche y la está perdiendo fácilmente eh, la, uh, la marca NXT. Hemos señalado constantemente que no se trata solamente de ganar, sino que la inversión de Tony Khan en la empresa AEW eh, no puede dar frutos si no conquista mayores clientes, entiéndase a ustedes, a un público. Y Vince está completamente satisfecho de que eh, su rival AEW se mantenga pequeñito, porque aún juntando los dos ratings de NXT y AEW, como lo digo muchas veces, no dan un rating que sea de proporciones de dinero. Eh, esa es la estrategia de Vince McMahon. La estrategia de Tony Khan consiste en dar un producto más fresco, los está deteniendo el hecho de que es grabado, porque AEW en vivo es, es tremendo. El producto de AEW eh, quiere Tony Khan y Corey Ross que se siga superando. Observe muy de cerca el producto porque tanto eh, Dean Malenko, el hombre de las mil llaves, como el veterano Art Anderson, esos dos detrás de los camerinos pueden hacer que el talento mejore de tal manera que los logre conquistar a ustedes. Esa es la estrategia. Tony Khan quiere meterle buenas historias. Ahora, el asunto es que aunque tú tengas buenas historias, si nadie las ve, es un problema grande. Ahora hay que ver en las semanas entrantes qué estrategia tiene Tony Khan y Corey Rhodes en AEW para hacer algo que produzca noticias. Sabemos que tienen a Mike Tyson eh, presentando el título en Double or Nothing, pero tiene que crearse algo. Y ahí es donde va a estar el detalle. Crearse algo que provoque que más gente vean el producto de AEW un miércoles en la noche y que se enamoren y que si no todo el público que va esa noche a verlo se quede, por lo menos el 60% de los nuevos fanáticos se queden. Es la estrategia. Por otra parte, vamos a hablarte de, de noticias que están impactando. Eh, ustedes saben que se ha dicho de que Dolly Lee les dijo a sus talentos, eh, si tienes miedo o temor de poner tu vida en peligro por lo del coronavirus, no tienes que luchar y tu trabajo no va a estar en peligro. Y eh, he seguido de cerca esta noticia, varias. Eh, páginas de lucha libre incluyendo sports Kira y otros medios están hablando de lo que yo les hablé a ustedes eh, por encimita y es la situación de que quizás eso proteja a un luchador como roman reigns pero lo que están en, en la parte más baja de la cartelera no en las primeras luchas sino en la parte media y ahí subiendo cómo afecta eso y prácticamente lo que lo que lo que dicen muchos es que quitarle el título intercontinental, continental, el título intercontinental a Sammy Zayn fue como un mensaje directo para los luchadores y luchadoras. En otras palabras, miren lo que le pasó a Sammy Zayn, esto le puede costar eh, también mucho a uno de ustedes. Y aunque lo nieguen, eh, muchos de los reportes están, están hablando uh, referente a esto: que no estar presente significa que tú puedes estar perdiendo tu trabajo. Otra, otra, otra estrategia es que no hay otras empresas tirando luchas, aparte de, de lo que es eh, eh, AEW. Y Tony Khan no tiene el presupuesto en este momento. Tienen dinero, pero no son una familia que hacen esto lo loco para estar eh, empleando a todos los luchadores que se vayan de WWE. Entonces, ese, esa es una parte de lo que estábamos hablando. Eh, pero por otra, por otra parte también... Eh, otra, de la, otra de las cosas que hemos estado hablando es que no se sabe eh, cuándo regresa Roman Reigns. Y, y aparentemente, Roman Reigns no tiene apuro de regresar. Y esta es una estrella grande. ¿Ves? No se puede dar el lujo de, de despedirlo así por así. Lo otro es cómo quedaría la empresa, la imagen de que lo despidió porque él es, es, se, se protegió. Aunque ha dicho Roman Reigns que no se trata de su salud porque él está bien, se ha recuperado bien de lo del cáncer, de, de leucemia pero que es protegiendo a sus niños. Pero el tiempo que ha pasado tiene que llegar el momento donde eh, eh, uno tiene que analizar hacia dónde va la empresa con la imagen de su estrella principal o la cara de la empresa. Pero también aquí nos enteramos, eh, el, el reporte de Fightful Select informa que Roman Reigns ha abierto una cuenta en Cameo. Eh, Cameo es un sistema donde tú puedes eh, comprar un saludo de un artista de Hollywood, de un deportista famoso. Y en la cuenta Roman Reigns, eh, por, un, eh, por un saludo eh, eh, personalizado, eh, está cobrando 250 dólares por mensaje. Lo que quiere decir hoy, eh, gente que sabe de esto, dice que Roman Reigns se puede estar ganando suave más de 1.000 dólares diarios desde su casa haciendo un mensaje de, no sé, de 15 segundos. Y si tú tiras números, si sí puede estar haciendo más de 1.000 o 1500 diarios sin tener que tomar una contrarona o un suplex, es, es 1500 diarios. O sea que, aparte de eso, tiene eh, buenas inversiones. Así que ahora, ahora es la estrategia a ver qué decide Roman Reigns y también qué conversación tiene Vince McMahon con su estrella Roman Reigns. La más de interesante la situación, una tangana y por poquito.